Alright, we're going to read from 1 Chronicles 29:11. Ready? Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and yours it is to be exalted as head over all. Amén. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Amén. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Amén. Aleluya. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Estamos muy contentos de poder saludar a cada uno de ustedes. We are so happy, you know, to say hi everybody, especially, you know, our kids and friends, you know, they're coming out to Houston from Dallas. ¿Hay alguien de Dallas acá? Yeah! Gloria al Señor. ¿Alguien de San Antonio por acá? ¿No? Gloria al Señor. ¿Alguien de Corpus Christi? ¿No? ¿Hay alguien de México? Premios y queremos, hermano, saber medir el nivel de espiritual. Yo antes de orar, yo quisiera tomar solo un segundo y es esto, un segundo, y es dar gracias a Dios por cada uno de los jóvenes. Qué lindo es tener la bendición de ser jóvenes. Yo le decía a Martita, pasamos esa etapa y la pasamos lindo y ahora ustedes tienen esa bendición. ¿Habrá algunos jóvenes acá, unas señoritas, o se consideran ustedes? Aquí estamos, dice. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque nos permites adorarte, bendecirte, Señor, hacer tu voluntad. Señor, porque el hacer tu voluntad nos agrada. Y ponemos en tus manos, Señor, este evento, Señor, que es más que un concierto, es un tabernáculo donde, Señor, ponemos todo nuestro talento, ponemos nuestras vidas ante tus pies, Señor. Padre, te pedimos que la unción del Espíritu Santo pueda obrar de una manera sobrenatural en cada uno de los jóvenes, de las señoritas de esta noche. Padre, desde ya ponemos en tus manos cada alabanza, cada, Señor, participación, y Señor, en el nombre que sobre todo nombre, te damos a ti el honor y la gloria. Gracias por este evento, Señor, y gracias por los organizadores. Gracias, Señor, por las iglesias que nos apoyan, por los jóvenes que vienen de Dallas, de Corpus, de San Antonio. Señor, te bendecimos y te honramos, Señor, y queremos darte gracias por todas las bendiciones que recibimos. Amén y amén. A ver, un grito de júbilo. Decir que pueden prender las luces y se pueden sentar un momento. Mi nombre es Julie Monroy, soy la hija del pastor Pablo Monroy. ¿Están viendo? Soy bien ahorita que está entrando el pastor Abraham Padrón. Un aplauso para nuestro pastor que va a predicar en esta noche. Pastor, tenemos un asiento especial para usted y su esposa. Aquí en frente, si pueden pasar hacia el frente, aquí está un lugar especial para ustedes, los que vienen con el pastor Padrón. Yo le doy muchas gracias a Dios por este evento. Este evento, ¿cómo se llama? What is it called, guys? ¿Por quién es? ¿Por quién es? Y le pusimos ese nombre hace 3 años, ese es el tercer año que hacemos esto. Y decimos por quién Él es, porque por eso es que adoramos a Dios. No lo adoramos por lo que Él nos pueda dar a nosotros, por sus bendiciones, porque son grandes y son buenas y son maravillosas para nuestras vidas. Pero más importante es adorarlo a Él, porque simplemente Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Por eso es que se llama el evento por quien Él es. Yo quiero presentarles a ustedes los líderes de este evento, los que estuvieron juntos conmigo, respaldándome y planificando para que esta noche pudiese ser algo que pudiéramos tener en esta noche.
Voy a presentar a Marissa Paz. Ella es Marissa, ella estuvo encargada de estas lindas playeras que ustedes ven aquí con los leones que están demostrando aquí. A ver, date cuenta, Santiago. Muy bien, es nuestro modelo. King of Small for who he is. Bueno, ella fue la de estas playeras. Gracias a Dios por la vida de Marissa Paz. Está también mi prima hermosa, se llama Stephanie Alvarado. Ella es Stephanie. Ella estuvo también planificando con nosotros. Está el tecladista Santiago Romero. Que él no viene a nuestra iglesia, pero es una bendición a nuestras vidas. Amén. Y está nuestro hermano Josué Sánchez. Ella es Damaris. Y está también nuestro hermano que toca todos los domingos, todos los viernes, David Benítez en el bajo. Quiero tomar la oportunidad de darles gracias a Dios por tener al segundo nivel, el grupo de alabanza que viene desde Dallas. Si se pueden poner de pie y pueden ver a toda la gente que está aquí. Un saludo. Por favor, aquí está el grupo de alabanza. Segundo Gracias por estar con nosotros. Ellos son nuestros invitados especiales. También está, como les estaba diciendo, porque lo agarré cabal cuando estaba entrando en la puerta, nuestro pastor Abraham Padrón y su esposa y su hija y unos hermanos que vienen con él. Si se puede poner de pie también, pastor, sea bienvenido a nuestra iglesia. Amén. Yo sé que tenemos muchas iglesias representadas en el día de hoy. No solamente somos nosotros de Cosecha de Vida. Tengo por entendido que está aquí Osana. Osana, si me puedes dar, a ver, un grito o algo allá atrás, Osana. Amén. No sé otras iglesias, pero no se preocupen porque voy a saber al final de esta noche y vamos a darles gracias a ustedes por estar aquí también. Quiero agradecer también a las hermanas del grupo de Ministerio de Mujeres de esta iglesia que también nos apoyó bastante en lo que es comida, ventas, para recolectar dinero para este evento. Les cuento que nosotros hicimos una meta y Dios siempre, Efesios 20:3 dice que Dios siempre hace aún más de lo que nosotros esperamos. Él hace aún más de lo que nosotros podemos pensar, soñar, y así es el Dios que servimos. Nosotros teníamos una meta de $700 y ya mero le llegamos a los $800 este año. Le quiero que ustedes le den un aplauso a nuestro Dios porque Él es el proveedor de todos los bienes, de todas las cosas. Le damos gracias al Señor por eso, pero también por la ayuda de nuestros hermanos que estuvieron apoyando. Les quiero dar gracias, no pudiéramos tener ese evento sin ustedes. Ok, en ese tiempo no quiero tomar más tiempo. Quiero presentar a nuestra hermana Yadira y nuestra hermana